Ya finaliza el año 2023 y comienza el 2024 y se preguntarán ¿cuáles son los mangas más vendidos del año? Pues aquí viene el top 10 de los mangas más vendidos. En el puesto 10 se encuentra el manga Kingdom con 3,19 millones de copias vendidas. En el puesto número 9, Tokyo Revenger con 3,21 millones de copias vendidas. El 8 se lo lleva My Hero Academia con 3,52 millones de copias vendidas. Subiendo al puesto número 7 nos encontramos con Spy Family con 4,32 millones de copias vendidas. En el puesto número 6 se encuentra Slam Dunk con 5 millones de copias vendidas. Entramos ya en el top 5 de los más vendidos del año 2023. Y el puesto número 5 lo coge Chainsaw Man con 5,35 millones de copias. En el puesto número 4, Oshinoko con 5,40 millones de copias vendidas. Y entramos en el top número 3. Y el tercero va para One Piece con 7,18 millones de copias. Le gana a One Piece en el puesto número 2, Jujutsu Kaisen con 8,54 millones de copias. Y ahora se preguntarán si One Piece está en el tercero y Jujutsu Kaisen está en el segundo, ¿quién está en el primer puesto? Pues nuestros amigos futboleros de Blue Lock. Y ni más ni menos que le superan 2 millones a Jujutsu Kaisen en copias vendidas, llegando a un total de 10,52 millones de copias vendidas. ¿Se esperaban que Blue Lock se encontrase en primera posición? ¿O están decepcionados porque otra serie está un poco más abajo de lo que les gustaría? Les leo un comentario. A mí en lo personal me gusta, pero al mismo tiempo me sorprende que Spy Family aún siga en el top 10 de mangas más vendidos, porque el año pasado también estuvo. ¡Feliz año nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, chao!